Maybe it's early, ne? Early janai? Is it? I think it's... Bueno, vamos a ir a comer algo, amigos, aquí cerquita. Y nos ha venido a recoger nuestra limusina. ¿Dónde me siento yo? ¿Atrás, no? Vaya, ven. Nichiwa. Minami Aoyama onegaishimasu. Ahí. Sí, les he invitado ahora para que coman algo peruano. A ver, yo sé que si ustedes vienen aquí a Japón van a querer comer comida tradicional japonesa, pero ellos nunca, bueno, por lo menos este... Yo no. Saúl no ha comido. Have you ever tried Peruvian food? No. No? So, les voy a llevar, perdón, me confundo un poco, los voy a llevar a comer comida peruana. A ver qué les gusta, si les gusta, y les voy a dejar en la descripción el mapa para que puedan ir. Es cerca de Harajuku, sino que hemos estado muy cansados después de caminar tanto y hemos decidido tomar un taxi. ¿Cuánto cuesta el taxi aquí, Saúl, para que sepan los amigos? Normalmente, si no vas tan lejos, bueno, es un poco caro. Te cuesta unos 2000 yenes si vas unos 10 minutos hacia donde quiera. Pero los primeros cuantos kilómetros siempre es 420 yenes. 440, ¿yo? 440 yenes, sí. Ah, 420, 420 yenes. Son como 4 dólares americanos aproximadamente. Ok. So, I mean, you can eat everything, right? Yes. Yes? Fish. Except for stinky food. Stinky food. Stinky food. ¿De dónde es, cap? Natto. Ah, natto. Natto, naito. Ah, nampura, ¿no? Vinegar, toca, dame. ¿Tú comes natto o no, Saúl? No, yo no, yo tampoco. Pero no te van a dar la residencia si no comes natto. Ah, bueno, pues en ese momento como el natto. I can eat natto, but with the egg. Ah, ok. Pero, nanka, natto... Kusai. ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la...? Bueno, estamos en Minami Aoyama. Chicos, vamos a ir a comer con los buenos amigos Saúl y Aimi. Vamos a comer una rica comida peruana que es barato, rápido y rico. Lo más importante. Barato, rápido, rico. Vamos, amigos, ikimashou. Onaka suita. Onaka suita. Aquí en... Acuérdense que onaka suita... Acuérdense que de vez en cuando yo les doy algunas palabras en japonés para que sepan cuando vengan aquí, que es onaka suita, onaka ga suita. Onaka ga suita. Pueden decir una casita para recordarse bien. Sí. Una casita, onaka ga suita, que es tengo hambre. Literalmente es tengo el estómago vacío. Uy, miren, para las que se quieren casar. It's for married. Yeah. Oh. Oh. No. Aquí a la izquierda, aquí. Aquí, aquí. Drink is chao. Está. Es un day drinking. Hirinomi. Y vamos a comer un rico cevichito, amigos. This looks mechakucha oishiseu. Después de una caminata por Harajuku. Yum. Yum. Cha, habe yo. いただきます。いただきます。トウモロコシと。美味しい。すごいリフレッシング。ニャンニャン。めっちゃいい。とっきゃ。これ夏に食べたい。うん。ビルトメ。そうそう。ビルト。飲みながら美味しいね。で、食べれる。美味しい。大好き。サウルケさんも見んのいいや。あ、あ、aquí En mi canal yo tengo un video en donde estoy haciendo ceviche estilo como Okinawa.
Entonces, nomás les estoy enseñando, o sea, cómo yo lo hago. Vamos a poner el link de tu canal ahí para que puedan ver Cómo se hace un ceviche aquí en Japón. Sí, pero todo está en japonés, nomás para que sepan. Sí, los subtítulos están en español, si gustan. Nomás. Perfecto. Un lomo saltado. A ver, Amy, dale ahí con todo. Dodo. Tenemos que hacer japonesa reaccionando a, ¿no? Saúl, japonesa reaccionando a comida peruana, ¿no? Sí. Itadakimasu. Atsou. Nekojita. Watashi mo nekojita. Dou desu ka? Mecha yaworakai shi. Mecha umai. Espera, déjale de ver. No, los frijoles están súper, súper deliciosos. Pero está un poco caliente, eso es todo. Que tú te has comido, tú has querido comerte toda la carne. Al hombre, al dueño, del jefe del restaurante Aldo, comida mero, peruana, mero. El mero mero. Aldo, ¿tú conoces este anime? Porque estamos hablando de anime. O sea, que yo ya dejé hace mucho tiempo, pero esto lo he visto, no me acuerdo el nombre, de mi hijo que para viendo. Los Caballeros del Zodíaco. Así es. Muy bien, está todo muy rico, les ha gustado. Delicioso. Oh, qué bueno. Creo que uno de los platos que más le gusta a los mexicanos este es el de por los frijoles. Es porque tiene los frijolitos. Sí, le ponen tortillas y listo. Sí, sí. ¿Tienen tortillas? Tengo de fragua, ¿quieren? Ah, no se preocupen. Sí, pero... sí. Pero no, sí, vi los frijoles y voy a los... Bueno, amigos, estamos aquí en Omote Sando y les voy a enseñar otros lugares por aquí. Seguimos con Saúl y Amy. Amy, después tienes que poner tu Tinder. Oh, yeah, I need your Tinder. People are asking for your Tinder. Saúl, also your Tinder. No. Bueno, este está aquí en el medio de Omote Sando, amigos. Es una zona muy bonita, hay como un mercado. Y aquí pueden encontrar comida, pueden encontrar cerveza artesanal. Claro, la gente que vive por aquí nada más. ¡Hisashiburi! ¡Genki, Nui-san! ¡Genki! Bueno, amigos, como ven, estamos aquí en Harajuku y nos hemos encontrado con varias amistades así sin querer. Así que...